Muy buenas noches, bienvenidos a este nuestro encuentro con la música argentina. Felicidades a esta familia que hemos armado junto con su complicidad y con la presencia de estas bellezas que nos van a llevar, como es la cámara de nuestra querida. Y vamos a hablar precisamente de estos días que hemos estado viviendo, el Día del Inmigrante. Y cómo no hablar de aquellos franceses chavanes que se presentaron aquí en la ciudad de Moreno. Y cómo no hablar de los Oroná en Santiago del Estero, cómo no hablar de los Castelao. Si mirando las fotos del ayer, seguramente todos y cada uno tenemos que recordar aquellos rostros de nuestros abuelos. Así que todo nuestro programa dedicado a quienes han formado y han forjado esta bendita República Argentina. También pie para decirles que vamos a hablar de quiénes fueron los que formaron el distrito de nuestra ciudad de Moreno. Un programa que vamos a disfrutar como todos y cada uno y que le decimos presentes, Nélida, a nuestro folclore en celeste y blanco. Así es, Ricardo. Buenas noches a todos los amigos que están presentes. Podemos aplaudir porque la única manera de que la gente se entere de que ustedes están acá. Sí, a veces damos un paneo de la gente que nos visitan, pero qué lindo que se escuchen los aplausos. Y vamos a, hoy vamos a hacer algo distinto, voy a decir. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumplas, Martín, que los cumplas feliz. Vamos a hacer feliz una cosa. Cumpleaños. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ahí está. Karina. Enfoca a Martín. Y le vamos a pedir a Alejandro Ortiz si hay alguna descompostura en la cámara, que la perdone. Este hoy es Martincito que está feliz cumpliendo. Feliz cumpleaños, año. Martín. Y también Martín va a enfocar a Karina, porque queremos que vea ese rostro maravilloso de nuestra querida Karina, que es un amor. Miren qué linda que es Karina. Y hoy nos falta Julie, pero igual le mandamos un beso muy grande a Julie. Y nos queda allá Fernando. Y nos queda Cristian, que ya vamos a ver cómo hacemos para que la gente también vea sus hermosas caritas. Muy bien. Bueno, vamos a presentarnos, ya nos presentamos en sociedad. Nos falta Julie, bueno, mandamos un beso. Nos falta Oscarcito Riquelme, porque también yo sé que no llegaba. Así que bueno, de acá le mandamos un beso. Saludamos a Carlitos Vélez, que también él nos pasa por la radio, por internet. Usted diga los horarios porque yo no me acuerdo bien. Y él está los miércoles. Los miércoles. A las 11 de la mañana. Sí. A las 6 de la tarde. Sí. Y a las 11 de la noche. Esos tres horarios ustedes van a escuchar Folclore en Celeste y Blanco por internet. Al mundo entero, ¿eh? Mire qué cosita linda. Otra cosa, vamos a saludar a Mariana y Domingo. Mariana y Domingo siempre nos visitan ahí en Centenario 1708. Muchas gracias por elegirnos y muchas gracias por estar con nosotros en este momento también. Mire, todavía es poco que lo vienen y nos dejan su dinerito ahí y encima nos ven. Así que muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Mandamos un saludo muy especial a nuestro querido y amado hermano del alma, Lucero y su compañera. Lucerito está en la zona de Francisco Álvarez. Y a toda la gente de General Rodríguez que sabemos que nos están en este momento sintonizando. Y también a toda la familia del Vasquito. Vasquito, viejo Vasquito, no tomo vino, Nelly, porque yo tengo que trabajar al otro día, así que está con un cafecito ahí. Un saludo muy especial para toda la familia, pues son familia numerosa los vascos, Y un beso muy grande a la mamá de ellos, que es una señora divina, que tiene como una familia numerosa y divina que junta siempre todos los domingos. Así que nosotros es lo que tratamos de inculcar, a la familia, que es lo que nos gusta, a la gente que nos ven, a toda la gente que son familia, porque la familia es lo mejor que tenemos en la vida. Y ya lo dejo a Ricardo, porque me está mirando. Y bueno, hoy tengo ganas de saludar a mucha gente, porque buenísimo, mucha gente nos dice, chicos, los vemos, y nosotros agradecidos de que nos vean. Agradecidos por permitirnos entrar en su casa. Y está con nosotros Juan Carlitos Amarante, una suerte de nuevo adherente de este cancionero que venimos bregando hace 50 años. Como este señor que es un poco referente de Santiago del Estero. Cuando íbamos a la huellita de campo, cuando hemos recorrido tantos caminos y sigue aquí la palabra triunfador, aquellos que comulgan con sus sueños y trabajan por los mismos. Vamos a recibirlo con el calor del folclore en celeste y blanco a este querido santiagueño que se llama Payo Oroná. ¡Bienvenido!
Chiscaloro, una vieja me invitó, tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó. Agarramos a la siesta con rumbo que ya nos dio, las tres iban adelante y más atrásito yo. Vieja bien advertida, cuando una se le quedó, empezó a gritar de apuro la madre que las crió. Chiscaloro, chiscaloro, y ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a la chinita no. Baila de fierro para rope preparo, las chinitas lo pelaban y el fuego soplaba yo. La vieja se fue por leña, una por agua se fue, la otra se metió en el rancho, vaya a saber para qué. Llena de malicia, a las dos las castigo y después una por una me la consolaba yo. Chiscaloro, chiscaloro, y ese tiempo ya pasó. Olvidé pronto a la vieja, pero a la chinita no. En la cruz la vida para triunfar, ha jurado peleando vencer o morir, y se juega la vida para triunfar. Tiembla el sol al besar la orillita del bañar, porque el viento silbando y pechando al pasar, esta zamba la muerte viene a bailar. Porque el viento silbando y pechando al pasar, y esta zamba la muerte viene a bailar. Y es la voz de un cantar del alma santiagueña, y la golostiaguita se ve entreverar, echa canto en la copla y el grita real. Y la golostiaguita se ve entreverar, echa canto al grita real. Llanto el salitral, el rumor del coyuyo en el algarrobal, el rasguido y los bombos al repicar. El rumor del coyuyo en el algarrobal, el rasguido y los bombos al repicar. Es la luz, siempre está detrás del amanecer, y esta zamba pintando el recuerdo se va, manando collares de atardecer. Y esta zamba pintando recuerdos se va, y manando collares de atardecer. Y es la voz de un cantar del alma santiagueña, y la gorostianita se ve entreverar, echa canto en la copla y el grita real. Y la gorostianita se ve entreverar, echa canto al guitarra. Música argentina en nuestro folclore en Celeste y Blanco, y un poco empujando la puerta de este comienzo, este querido cantor santiagueño. ¿Y cómo se hace para conservar intactos los sueños luego de 50 años, querido Payo Oroná? Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, Ricardo, Nelly. Bueno, y a toda la gente que hace posible que este programa salga al aire. Un gusto de estar compartiendo esta noche con ustedes. Y accedía a la invitación, porque uno debe, donde le invitan, tiene que ir. ¿Seguro? Claro. Bien. Y si por ahí dicen, venía a comer,
Hay que estar. Exacto. Más fácil vamos. Vamos todos. Bueno, esto de andar con una... Yo llevo 51 años haciendo lo que a mí me gusta. Y a veces hasta me pagan y todo. Qué bien, muy bien. No es tan seguido eso. Yo seguro, seguro. Pero bueno. Y uno, yo siempre comento que uno vive de sueños, de ilusiones, de cosas lindas, del qué pasará mañana. Claro. Entonces, así se vive, con una ilusión, con una esperanza. Uno se acuesta a la noche pensando que mañana te van a llamar para un festival. Y pues no te llaman nada. Bien. Pero la ilusión la tenés. Claro. Y por ahí sí, te llaman. Entonces uno vuelve a recuperar la fuerza que ha perdido en ese par de días y vuelve a agarrar la guitarra y vuelve a andar camino. Y hasta que Dios diga basta. Qué maravilla. Qué lindas palabras. Y estábamos hojeando recién, le ha prestado la guitarra, nuestro querido Lucho Ponce le ha prestado la guitarra. Gracias, querido Lucho. Y ha traído un libro precioso del querido referente de este tiempo, de Bebé Ponti. Ha traído uno de los libros que seguramente tenemos que tener de cabecera. Y en sus páginas, donde también está Luisito, habla de esta influencia santiagueña de nuestra presencia en las noches. ¿Has entendido, Payo Oroná, que sos un referente dentro del canto santiagueño? Mira, eso dicen. Sí, señor. Claro, y uno a veces no sabe si lo que te dicen es verdad. O por ahí te dicen tantas cosas, ¿viste? Uno me dice, che, dice, qué lindo que cantás. No te creas, dice la gente, miente a veces. Hace una cosita muy simple, Pedrito. Rasguea un cachito de la chacarera. Rasguea. Una chacarera, rasgueala. Ahí anda Santiago del Estero. Y hace otra cosa. Ahí nomás. Hace otra cosita, simplemente. Decí dos frases. En la luz de un querer, don. Ya sabe la gente que estás vos. Esa personalidad, te ha permitido durante tanto tiempo ser ese referente del que estamos hablando. Claro, porque fíjate que yo cuando era muy chico, yo tuve la escuela de un hombre que era cantor de tangos y luego cantó chamamé, que fue don Julio Luján. Uf. Yo era muy chico. Uy, por y Dios. Después de Margarita Palacio, don Sixto Palavecino. Uh-huh. Siempre tuve gente así cerca que me enseñaron mucho. Y don Julio me decía, no importa que cantás lindo o cantás mal, vas a aprender, pero que la gente cuando vos cantes sepan que sos vos. Sí, señor. No imites nunca a nadie. Exacto. Y me decía, y a mí tampoco. Bien, bien. Porque él me enseñaba, y uno a quien le enseña trata de hacer lo mismo. Claro. Y bueno, eso es lo que a veces yo les digo a los chicos, no se parezcan a nadie, chicos. Sí. Como ya está el otro. Yo no me parezco a nadie, ¿a quién me puedo parecer? Y recién, como al pasar, Payo, estabas hablando, nosotros nos enteramos por vos, una etapa de don Sixto no muy conocida, donde vos le arrimás tu guitarra a don Sixto con el bandoneón. Claro, don Sixto, o sea, lo que a veces la gente no sabe, don Sixto tocaba el bandoneón. Bien. Durante muchos años tenía el grupo con sus hijos, con los chicos. Carmencita. Y con Carmen y Aide y ahí Rubén. Está. Y bueno, y hacían mucho bailable y cantaban las chicas. Carmencita era chiquitita todavía, 9, 10 años tenía. Uh-huh. Y bueno, y cantaba. Y cuando yo llegué a vivir a Santiago del Estero, después de mucho tiempo, volví a vivir a Santiago. Después que pasé los 20 años, estuve hasta los 30 allá. Y bueno, y ahí me arrimé de bueno nuevamente a ellos y estuve mucho tiempo en el heladero Quichua, que se hacía por Radio Nacional, se sigue haciendo. Y bueno, y compartí muchas cosas y hasta los últimos tiempitos que estuve en Santiago viví en su casa también. ¡Qué maravilla! Y bueno, recibí de él todos los consejos. Yo no, por ahí no le hacía mucho caso en lo que era música. Pero sí le hice caso en lo que eran las enseñanzas que me dio para la vida. Qué maravilla. Que era un maestro de música. Uh-huh. De otra manera no hubiera podido hacer la música que hacía. Tiene que haber una sensibilidad muy especial. Payito, nos gustaría que nos dijera con qué comenzaste nuestro
Amado y querido programa, a ver con qué temas. Comencé con la Quiscaloro, que es una chacarera de don Cristóforo Juárez. Uh-huh. Bien. ¿No? Y luego fue la Gorostiaguita. La Gorostiaguita. Sí, de don Andrés Chazarreta. Una preciosa zamba. Lo invitamos a seguir y cantando. Seguimos, sí, cómo no. Y ahora te voy a cantar un gato. Bueno. Qué un bueno. Gato que se llama Gatito de la Serenata. Bien. Que era una chica que vivía en Villa Juana, allá en La Banda, que era muy bonita, una morocha muy linda. Y bueno, y vino a trabajar a Buenos Aires, y cuando volvió allá, me dijo, Payo, cuando vayas a Buenos Aires, buscame a mí. Yo te voy a dar una mano. Muy bien. Entonces, cuando vine aquí, la busqué a Marciana. Ya no era la misma Marciana que yo conocía allá. Ajá. Ya claro. Y bueno, y un día quise dar una serenata, y ahí te cuento en este gatito de la serenata. Bien. La otra noche tuve ganas de dar una serenata para recordar los tiempos cuando viví en La Banda, y busqué una libretita que sacó viejo guardado, y lo primero que encuentro la dirección de Marciana, una chinita muy linda que vivía en Villa Juana y ahora vive en Buenos Aires en la avenida Quintana. Ya preparé la guitarra en punta y bien afinada, tomé unos tragos de tinto pa' ir con garganta templada, de la emoción que tenía los dientes me tiritaba. Al poco rato ya estaba en la casa de Marciana. ¿Cuál sería el departamento? Eso ni lo imaginaba. Y apreté todos juntitos los timbres pa' que sonaran. Y ahí disparé pa' la calle pa' ver de dónde asomaba. Se entraron a abrir ventana, luces prendían y apagaban. Bajó pa' abrirme la puerta, vieran qué linda que estaba. Le canté unas chacareras mientras mate me cebaba. Me dijo con picardía, acá, llámame Roxana, obvio. Igualito que en La Banda, cante hasta la madrugada. Obvio. Muy bien. ¿Y esta chinita qué pasó después? Fallito. Ah, no sé. No se puede contar. Muy bien. ¿Te gusta hacer algo del litoral, Payito? Algo del litoral. Bueno, a ver qué nos regalas. Te voy a cantar, hoy estoy cantando, te voy a cantar lo que no canto nunca en público. Muy bien. Porque uno cuando, esto la gente lo sabe, ¿no? Uno cuando graba, va promocionando lo que ha grabado. Entonces canta todo lo que está en el disco. Uh-huh. Y por ahí canta un año, hasta que graba otro, sigue cantando eso nomás. Para que la gente lo conozca y lo compre. ¿Eh? Y uno de algo tiene que vivir. Entonces, pero hoy te voy a cantar un chamamé que hace muchísimo tiempo que no lo canto. Y le canté un pedacito cuando salía recién uno que dijo, yo soy correntino. Ahí está. ¿Qué chamamé? Hago chamamé, chamamé, me dijo. Yo te voy a cantar un chamamé, chamamé, entonces. Nada ya consuela mi quebranto, canto aquí la pena de perderte. Verte pido a Dios un solo instante, antes que me sorprenda la muerte. Pero si yo no tengo esa suerte, juro que jamás te olvidaré. Mi amor será doquier estés, te lo dirá mi chamamé, el que nació con tu partir, para decir adiós, adiós. Todo me recuerda aquellos días, mía fue la dicha que he perdido. Pido nunca olvides tus promesas,
pesa por mi alma si he partido. Quiero, si no muero, hallar olvido. Y eso nunca, nunca lograré. Mi amor será doquier estés. Te lo dirá mi chamamé, el que nació con tu partir, para decir adiós, adiós. Sí, señor. Tiempo de la música argentina de este querido Payo Luná comulgando con la chacarera y también con estos ritmos del litoral. Y cuando empezamos el programa hablamos de los Castelao, hablamos de Ortiz, hablamos de tanta familia que estuvo radicada y que formó los primeros pasos de Moreno. Es un gusto saludarte, Carlitos Chabané, y alguien te puso en las manos y en el corazón algo para recordar a nuestro pueblo y a los primeros habitantes de él. ¿Te parece bien, Carlitos? Sí, buenas noches a la audiencia, buenas noches a todos los presentes. Sí, íbamos a empezar a hablar de Moreno. Bien. Por cuestiones de que ya estamos por cumplir 150 años, pero con esto del inmigrante nos tocó un poquito. Y sí, después de la fundación del pueblo, acá llegaron muchos inmigrantes. Tal es así que en 1895 un censo registra 3.300 pobladores, 1.300 eran inmigrantes. De ahí sale la sociedad italiana, la sociedad española, la sociedad francesa en 1888, que encima agrupaba a todos los vascos franceses por la gran cantidad de tambos que había en ese momento. Uh-huh. Yo tenía un trabajo hecho para los italianos, los españoles y los franceses, pero me quedé con el de los franceses por una cuestión de trascendencia, ¿no? Aquella sociedad francesa en 1888 fue fundada por un grupo de personas que entre los que estaba mi bisabuelo. Bien. Que hoy yo pertenezco todavía a esa sociedad. Y sacando un poco de esa historia de tamberos, en esos momentos el tambo no se hacía como las estancias, un galpón a dos aguas, sino que se hacía en un barrial como el de hoy, 150, 200 vacas, una, dos de la mañana a ordeñar, hacerlo sí o sí antes de que salga el sol. Y nació este verso como para recordar el sacrificio de aquellos inmigrantes que hicieron grande este país, pero que también este país le dio la oportunidad. Como yo también digo en otro verso, Moreno fue un brazo abierto a todos los inmigrantes, debajo de un sol radiante a todos los abrigó, con un cielo los cubrió del color de la bandera, le abrió grande la tranquera y el ombú le dio su sombra y cantaron las alondras, una milonga campera. Solo un puñado de estrellas acompañan al lucero, ya están los vascos tamberos metavaca en el corral, banco, manea, bozal y un balde abollado de lata, medio escaso de alpargatas y tiritando de frío, sin decir Jesús es mío, manos rotas de ordeñar. ¿Cuánto vas a renegar si se te apaga un farol? Falta mucho para el sol. Y si se escapa un ternero, buscarlos con tiempos feos, con lluvias, vientos, helada, gastarse en las madrugadas todas las fuerzas de un ser, sabiendo que allá en el rancho te esperan hijo y mujer. Sos vasco trabajador, como el gallego y el tano, que forjaron con sus manos el progreso de mi pueblo. Vos postergaste tus sueños, por vos levanto mi copa, y si estás solo y callado, estás pensando en tu Europa. Hoy que pasaron los años, están tus sienes plateadas, están tus huesos cansados y te brilla la mirada. Es una noche estrellada mirar tu cara de abuelo, y digo desde Moreno, lo grito a los cuatro vientos, la patria de punta a punta, hoy te debe un monumento. Qué bien, qué bien. Nos encanta, Carlitos. Promesa que vamos a empezar a desandar en octubre. Sí, sí, sí. El cumpleaños de nuestra patria. Ni hablar de nuestra patria chica. Exacto. Gracias, Carlitos. No, por favor. Muy bien. Las gracias. Vamos a pedirle a Luisito Ángel Ponce. ¿Dónde te ubicamos, Payito? No sé. Dígame algún teléfono, algún medio como para encontrarnos. Bueno, mira, yo tengo un celular que es 15-5961-1261. Y si no, a Jorge Villarreal, mi amigo. Bien. Jorge Villarreal, que tiene un teléfono fijo, que es el
4664-3764. Bien, bien. Vamos a hacer como si estuviéramos en una suerte de pequeña Salamanca. Vamos a invitar a un amigo a cantar. Munir de aquel micrófono, Luisito. Sí. Estamos en el patio del querido Payito Oroná. Y le vamos a hacer la segunda voz a esta chacarera. ¿Te parece? Gracias. Quédate acá, Carlito. La primera va a ser Nelly, la primera. Bueno, ¿nos ponemos al lado del payo? Nos vamos con él. Ahí está. Chacarera y ser. Para que no esté solito ahí. Vamos, Luisito. Esta chacarera. Con palmitas y todo. Eso, vamos. Esto es totalmente improvisado. Más improvisado que esto, imposible. Soy corazón de Chilalota, payo la tierra dura. Cada vez vas a encontrarme botijas, quisque dulzura. Sí, señor. Palmitas también puede ser. De Valdeando y a la Yanga de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que ando y queriendo. Sí, señor. Me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maíz pichinga. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. ¡Una más! ¡Ángel 2! Luisito Ángel Ponce, como si fuera por Koshki. Ahí va. Sacarle sus mieles al árbol, lo golpean tanto. A mí me golpeó las penas, era por eso que canto. Señor. ¿A dónde escondes tus mieles, mieles que busco y que no hallo? Quiero ser dueño del hacha, morirme liando en tus tallos. Sí, señor. Me voy con mi guitarra, total camino me sobran. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Toma tu bailín. Qué bárbaro. Gracias, Luisito Ángel Ponce. Gracias a nuestro querido Payo Oroná. Una, sí señor, una pausita comercial y dentro de un ratito se viene la querida gente del Palme Lobos, Castelao Ortiz. Juglarías criollas aquí en nuestro patio del folclore en Celeste y Blanco. 2 minutos. Ahí estamos. Autoservicio Lodeñata, carnicería, verdulería, artículos de limpieza, almacén, cabinas telefónicas, Centenario y Castelli en Villa Salas. Lodeñata, todo el año junto a usted. Avícola Marchetti, huevos de granja de Entre Ríos, 30 años en el ramo, aseguran nuestra seriedad. Quesos de rallar, duros, semiduros y artesanales, saborizados. Comuníquese con el Tano, 0237-463-7226.
Panadería y confitería La Milagrosa. Factura, bizcochitos, galletas de sémola y salvado, grisines, medialunas para hornear con jamón y queso, maquinarias y hornos de última generación. Virginia y Salvador te esperan en Pedro Lacoste, 753 Merlo Norte. Pedidos al 0220-482-6240. Reparto de quesos y fiambres Don José, distribuidor exclusivo de frigorífico 190 y Nueva Sierra. Quesos cremosos, Cuartirolo y Mar del Plata, de Córdoba, salamines y longanizas de campo, aceitunas, ajíes en vinagre, tomate en botella y en embutidos en general. Comuníquese al 0237-463-6473 y al 466-1923. Don José, el socio de su negocio. Panadería La Pinta, totalmente renovada. Pan caserito al mediodía, gran variedad en tortas y facturas, sándwich de miga. Panadería La Pinta lo espera en Hipólito Yrigoyen 1247 Moreno Sur. Contactos al 011-3322-0932. Panadería La Pinta, totalmente renovada, te espera. Tapas de empanadas y pascolinas Meli, hojaldre, criollas, para horno y freír, de Copetín, pastelitos, los mejores precios de la zona, también línea Don Viola y buena pasta en fideos, ravioles, ñoquis y torteletis, téngalos en su negocio. Llámenos 011-15-6054-1947. Tapas Meli, llévalas a tu mesa. Forrajes y Pet Shop Tommy, lo que su mascota necesita. También cereales, gas y carbón. Artículos de limpieza por mayor y menor. En Moreno Sur, Yrigoyen 1950. Y en Francisco Álvarez, San Martín, 7814. Pedidos al 0237-487-2609. Forrajes y Pet Shop Tommy. Panadería Los Gallegos, especialidad en tartas, pastafrolas, ricotas y dulce de leche. Coco y dulce de leche, tortas especiales con crema, dulce y durazno. Además, bizcochitos y alfajorcitos en bandeja. Venta de pan, facturas y pan rallado. Leo le ofrece lo que su negocio necesita, por eso llámelo al 15-69-88-88-80. Radio 552, asterisco 24. 469. Distribuidora San Jorge, toda la línea de Finca Dorada, bebida, quesos y fiambres. 11-3784-9969 y de radio 564-0506. Seguimos, señores, en las noches hermosas de la música argentina, luego de la vigencia de este querido representante de la familia santiagueña, el Payo Oroná. Y decía don Hamlet de Lima Quintana que en estos días se va a cumplir un aniversario de la gente tan necesaria, aquella que simplemente rasgueando una guitarra, poniéndole una canción, nos mejora la vida. Y decía, uno se pone de novio con la vida. Y cuando encuentra que al Payo Oroná le han seguido con 26 años de trayectoria estos jóvenes señalados por su pueblo para salir a contar las vivencias de su gente, nos parece una noche realmente bellísima. Han recorrido cuántos kilómetros para venir a encontrarse con usted, con nosotros, con los queridos elementos de esta noche de Telered y el folclore en celeste y blanco. Lo vamos a recibir como recibimos a los amigos, con un aplauso muy grande. Se llaman Juglarías Criollas, suenan de esta manera y les decimos bienvenidos. Bienvenidos. Bendito el que hizo el porqué, pa' disculpa de los males.
bendito el que hizo el porqué, pa disculpa de los males, si te lo querés saber, pregunta y después contame, porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón, porque sí, porque estoy, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. Pregúntale al desgraciado el motivo de sus males. El por qué le va a salir como chancho en los maizales. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un local, que me sobra un botón. Porque sí, porque, porque no, que me voy. Porque soy, porque doy, porque fui. Y decirle al patrón por qué no te da el aumento. Anda y decirle al patrón por qué no te da el aumento. La pucha si lo estudia y hasta te larga contento. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque, porque no, que me voy. Porque soy, porque doy, porque fui. Cuando quiere más al hombre, pregúntale a la mujer cuando quiere más al hombre. Si te logra responder, no habrá nada que te asombre. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque, porque no, que me voy, porque soy, porque doy, porque fui. Pensando al porqué de tu existir, es hora que andes pensando el porqué de tu existir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. No sea cosa que la copla se te vuelva a repetir. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón. Porque sí, porque, porque no, que me voy. Porque soy, porque doy, porque fui. Porque tengo razón, que no tengo razón, que me falta un ojal, que me sobra un botón, que me voy, que me voy, que me fui. Solo se agranda con mi padecer. Y voy camino a la ausencia, que solo se agranda con mi padecer. Estoy parado en la ruina que la noche aquella dejó en su partir. Y el sol que alumbró la aurora para arder el monte no fue para mí. Y el sol que alumbró en la aurora para arder el monte no fue para bueno. Mí. Gritar, gritar, ¿para qué? Si a nadie le importa de mi atardecer. Total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la total, mi huella es de nadie, todos la caminan, pero no la ven.
sola vida con esta plegaria que nadie escuchó. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Y así, sabiendo que es mía, con otra picada mi monte se abrió. Adiós, adiós, le digo al silencio, le digo que llevo al silencio por mi verdad. Mi voz será el río seco que el hombre sediento no maldecirá. Mi voz será el río seco que el hombre sediento no maldecirá. Gritar, gritar, ¿para qué? Si a nadie le importa de mi atardecer. Total. La caminan, pero no la ven. Música argentina que estamos disfrutando junto a usted en este Conocernos Más y en este patio que hemos armado. Recién hablamos de la personalidad y sin duda alguna suenan como nadie y estaban poniendo una suerte de patita en el suelo, hablando de La Nacencia con una milonga de José Larralde y luego esta preciosa obra. Qué lástima que nuestro Oscar Riquelme no esté, si nos hubiera contado las historias de Edgar Di Fulvio, aquel que estuvo hablando tantas historias. Mi voz será el río seco y quiso el destino, cruel a veces, que el hombre se fuera de este mundo sin poder emitir una palabra. ¿Cuánto de precognitorio tuvo aquellas historias pergeñadas por los Di Fulvio? Carlos y Edgar resucitado en esta hermosa samba. Mauricio Castelao, amigo Oscarcito Ortiz, un enorme gusto saludarlos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ya somos parientes. Ya somos parientes. ¿Eh? Viste que ahora con el Facebook, mi hija cumplió años el otro día. Ajá. Y ahora ya saben todos, saben dónde fuimos, que cumplió. Sí, señor. ¿Cuánto cumplió? 10 años. 10 años. Y lo primero que me preguntaron, ¿qué fue? Y dicho sea de paso, vamos a saludar a Ini, a Iván, a Ignacio, y a la pequeña que cumplió los años ahora. Él también tiene hijos, pero ya son grandes. Y bueno, pero también lo vamos a nombrar. Él es grande. Nombralo. Cristian y Rocío. Pero ellos ya festejan solos, se van solos. Otra historia tienen. Yo soy chico, pero él es grande. Mauricio, y de pronto en un abrir y cerrar de ojos, cuando de pronto abrimos el estuche de la guitarra, pasaron 26 años. Sí, no, una cosa de loco. Por varias razones. Primero porque me tuvo que bancar 26 años. Por eso la cara Nos tuvimos que... No, es una cosa así, ¿no? ¿Cómo sí, es la convivencia? Bastante claro. Especial. Pero bueno, está bueno. Y algo bueno tuvo porque si no, no hubiésemos llegado hasta acá. Y qué sé yo. Es lo bueno de la música, que siempre reconforta el alma y dan ganas de seguir adelante. Oscar, ¿cuándo entendiste que tu pueblo, en Palme Lobos, de ahí vienen, prácticamente los casi obligaba a ser la voz de ellos? ¿Cuándo lo entendiste eso? Ah, qué buena pregunta. Sí, en realidad es algo que fue fluyendo simplemente, ajá, sin ningún tipo de presión. Yo creo que la aceptación de la gente en los lugares donde uno va a cantar, el hecho de que al principio no den dos pesos por lo que están escuchando y después terminan pidiendo la prolongación de los eventos y demás, eso hace que uno se dé cuenta que bastante ha crecido dentro de su lugar y será por eso que mucha gente cree que hemos asimilado la esencia, ajá, de lo que es nuestro reducto que es en Palme Lobos, que claro, es parte del Partido de Lobos. Claro, muy bien. Una ciudad tan importante, pegadito a en Palme Lobos y a Lobos, nació nada más y nada menos que don Juan Domingo Perón, que caramba, algo ha representado en la historia de los argentinos. Así que están señalados a seguir en esa huella de argentinidad. Y no todos los días, dado el Pollito Ronado, que ha formado dúos, tríos, con Nélida hemos crecido escuchando
Y no todos los días, Miguel y Norma, tenemos la posibilidad de encontrarnos con el ensamble casi mágico que logran estas dos voces que siguen cantando de esta manera. ¿Le parece, Mauricio? Bueno, vamos a hacer una ranchera que bien. Está en el último disco. Te cuento. Dale. Los 26 años los vamos a festejar en noviembre, porque los 25 años que fue la boda de plata de nuestro casamiento, digamos, la música, se nos pasó de largo. Tuvimos varias cosas ese año, o sea, el año pasado. No sé, por ejemplo, me separé, pasaron cosas. Entonces no podía andar festejando porque sí. Queda medio mal. Eso como que no. Y entonces los 26 nos agarró con la deuda de los 25 y un montón de cosas que no habíamos hecho. Entonces dijimos, tenemos repertorio, imagínate, 26 años, él no tenía barba, ponele, cuando arrancamos. Y entonces dijimos, son tantas las canciones que vamos a elegir un lugar chico y vamos a hacer 4 encuentros. Bien. Porque tenemos 4 discos grabados. Cada show es un disco, desde el primero al último, ¿no? Pero además hay muchas canciones inéditas, porque no sé, no entran los discos, a veces quedan en un costadito, son bonitas, ¿no? Y entonces vamos a intercalar todas las que nunca hemos grabado con los discos grabados. Y algunas sorpresas de amigos músicos, que algunos conocidos y otros no, pero amigos al fin. Por ejemplo, en el disco 2, que es Folclore y Otra Hierba, hicimos un homenaje con el cuarteto Zitarrosa, cantando una variante de 4 o 5 canciones. Y ahora estamos en negociación con Osvaldo Lagos, que está en la primera viola del cuarteto Zitarrosa, y para que vengan, va a ser el 15 de noviembre eso. Muy bien. Arranca el 8, el 15, el 22 y el 29. Y el 29. Cada uno es un disco. Muy bien. Y si no va nadie, igual lo tocamos. ¿Seguro? Sí, porque sabe el ensayo que tiene. El compromiso es el mismo. Sí. Y va a beneficio de una institución. Muy bien. Porque somos buenos y para que nos llenen el teatro. Claro. Porque si no colaborás, ¿cómo? Claro. Y vamos a hacer una rancherita del Edipo, porque usted sabe la historia, ¿no? ¿Cuál es mi oficio? Sí, señor, sí. Le cuento a la gente. Le vamos a contar a la gente en un ratito. Nosotros tenemos 2 trabajos. Calentarnos o no calentarnos. Tenemos uno que es el que nos da de comer. En mi caso es la psicología. Yo soy psicólogo. El señor plomero. Muy bien. Y otro que nos da de vivir. Claro. Que es la música. Y que no tiene mucho que ver con comer. Nos hace vivir. Entonces entre los dos estamos completos. Entre nosotros dos, entre la música y nuestro trabajo. Y en mi trabajo yo descubrí una cosa que es el complejo de Edipo. Lo he leído 1000 veces, todos los psicólogos hablamos de esto. El complejo de Edipo es el amor entre la madre y el hijo, pero un amor donde está todo mal, ¿viste? Se enamoran de tal manera que el hijo, cuando sale a buscar una novia, es igual a su mamá. Entonces eso le trae un montón de trastornos. Me pareció un tema interesantísimo. Y hace años, una vez hablando con Jorge Melicota, yo le hice un comentario de esto. Y me dice, mira, la semana que viene venite que te voy a acercar canciones. Yo pensé de las que ya tenía hechas. Y entre las que tenía estaba Rancherita del Edipo. Esto sería año 98, ¿no? Más o menos. Y quedó ahí, no sé, los años que quedó esa ranchera. Y para el 2012, que grabamos el último disco, la sacamos, ¿viste? La sacamos el polvo así... Y quedó esto. Bien. De un buen muchacho, algo atenido y acomplejado, porque su Edipo no ha superado y de su entorno no puede escapar. Tiene una novia bien atrevida que lo arrincona en la cocina. Él se hace el sonso, mira para afuera. Y esta ranchera se le oye cantar. Mi mamá me mima, mi novia me ama, mi mamá me lleva mates a la cama. Mi novia no quiere que mamá me mime porque de esa forma me va a malcriar. Mi mamá me mima, mi novia me ama. Mi mamá me lleva mates a la cama. Mi novia no quiere que mamá me mime. Mamita querida, ya no quiero más. Thank you.
esa vecina que lo critica, que no se juega por esa chica. Parece buena, no sé qué espera. Y un día de esto se le va a cansar. El tiempo pasa, la ropa queda. Una familia no es pa' cualquiera. Él reflexiona, lo considera. Y esta ranchera se le oye cantar. Mi mamá me mima, mi novia me ama. Mi mamá me lleva mates a la cama. Mi novia no quiere que mamá me mime, porque de esa forma me vamos a criar. Mi mamá me mima, mi novia me ama, mi mamá me lleva mates a la cama, mi novia no quiere que mamá me mime, porque de esa forma me va a malcriar. Mi mamá me mima, mi novia me ama, mi mamá me lleva mates a la cama, mi novia no quiere que mamá me mime, mamita querida, ya no quiero más. Joclerías Criollas en las ediciones del Folclore en Celeste y Blanco. Un abrazo a todos nuestros amigos. Próximo martes la cita para encontrarnos con los Fogoneros, dos chicos realmente talentosísimos de la ciudad de Carmen de Areco, con el nuestro querido Carlos Alberto Vélez y la presencia de María Ofelia. El día 23, la presencia de los Duendes del Folclore y Chaca y Manta, un grupo realmente extraordinario para disfrutar la música bailable. Pero hoy, antes de irnos, queremos pedirles un tema más a esta hermosa integración de Joclerías. Muchas gracias a todos los que hemos sentido tan cerquita de nuestro corazón, para Norma, para Miguelito, para el Tano, para tanta gente que nos hace el aguante, para el querido Payo Roná, un abrazo de corazón. Los miércoles a las 16, los domingos a las 13 horas y los jueves, la gentileza de nuestro Fernando junto a Cristian ponen este programa, un simple encuentro provinciano, en YouTube. Se van hasta todos los momentos, vamos a ver si los podemos acompañar en noviembre, pero se llevan el corazón henchido de felicidad nuestros queridos hermanos. Decía Yupanqui, la música nos ha hecho hermanos y seguramente encontramos parte de nuestra parentela en este dúo realmente maravilloso. Gracias, Mauricio. Un tema para el final, ¿les parece bien? Sí, ¿cómo no? ¿Te parece, Mauri? Lo que vos digas. Bueno. Che, la de la pan, para visitar la pancha, no. Ese no. No. Una de las inéditas tenemos que hacer. Ah, buenísimo. Para que vos veas cómo fue el recorrido de la historia. Para que vea la gente, los que quieran ir, para que tengan un paneo en cuatro canciones. Bien. De las 130 que vamos a cantar en esos cuatro. Muy bien. Excelente. Gracias a Oscar, gracias a Mauricio. Hasta el próximo martes con la música argentina. Y ustedes nos han hecho inmensamente felices. Hasta el próximo martes. Cierran Joclerías Criollas. Te digo esto. Aplaudan, muchachos, aplaudan. Esto lo cantaban los tucutucu. Y al principio, cuando uno va formando, intenta formar su sonido, su estilo, va copiando un poquito de cada uno. Y los tucu cantaban un tema que se llama De la Frontera. Mauricio, hoy, aniversario, 9 de septiembre, de que se fueron, no se fueron porque están en el corazón de la gente. Exactamente, el 9 de septiembre, el negro Romero nos está diciendo allá arriba. Canten, muchachos. De la Frontera, entonces. Adelante. Que viene llegando de la frontera, unos collitas alegres, charango y quena taquirareando, pollerita colorada y el acullico disimulando. Baila, baila, criollita, churita, con la alegría del carnaval. Negros tus ojos, tu piel morena, baila collita pa'l carnaval. Baila, baila, criollita, churita, con la alegría del carnaval. Negros tus ojos, tu piel morena, baila collita pa'l carnaval. Dormida junto a la luna de la quebrada, y el carnaval ya se aleja cantando coplas y en su nostalgia quedó tu pena dormida junto a la luna de la quebrada.
quebrada. Baila, baila, churita, churita, con la alegría del carnaval. Negros tus ojos, tu piel morena, baila collita pa'l carnaval. Baila, baila, collita, churita, con la alegría del carnaval. Negros tus ojos, tu piel morena, baila collita pa'l carnaval. Baila collita pa'l carnaval. Baila collita.